Bueno, vamos a leer ahora esta información sobre la juventud de China. Estamos hablando de 2697 años antes de Jesucristo. Este libro recibe el nombre o tiene el título de Hay razas inferiores, escrito por Gertrude Duby y lo transcribió su servidor Julio César Balanza Chavarría. Y bueno, para mí fue una información adicional que yo no había obtenido o no le había puesto atención, ¿verdad?, sobre esta historia. Y bueno, aquí a la izquierda tenemos la muralla china, luego tenemos varias construcciones chinas, del lado derecho una ciudad china moderna, y en el centro un mapa en donde se tiene la localización de la China en el Asia. Entonces dice, si las culturas egipcias, fenicias, griegas y romanas nacieron y murieron, no sucede igual con la cultura china. Es un pueblo que no solo tiene una de las culturas más antiguas del mundo, sino también una historia ininterrumpida hasta hoy, desde hace miles de años, miles de años. La historia escrita data de 2700 años antes de Jesucristo. El padre del idioma escrito chino es Zhang Xie, pues ojalá mi pronunciación esté adecuada, que fue un historiador de la corte de Huang Ti. Y tenemos aquí las fechas 2697 a 2596 antes de Jesucristo. Y bueno, refiriéndose a Zhang Xi, dice el escrito, escribió una serie de signos conocidos por pictogramas, ideogramas y fonogramas, llamados conjuntamente zu, que hoy se traduce por caracteres. Esta escritura china, ya en el siglo XIII antes de Jesucristo, tuvo un desarrollo muy elevado. Escribían entonces en bambú, tablas de madera y en seda. La casa de los eruditos era la más considerada. Pronto vieron que escribir en bambú o madera era cosa muy lenta y en seda muy cara. Por eso buscaron otro material e inventaron el papel, ¿sí? En el año 106 después de Jesucristo, 1000 años antes que en Europa. El inventor fue Tsai Lun, que lo hizo de trapos de cáñamo y de corteza del árbol de la mora. La seda también es un invento chino. No se sabe desde cuándo la poseen, pero se han encontrado restos de seda, entre otras antigüedades, que se pueden fechar alrededor de 1300 años antes de Jesucristo. Los chinos también inventaron la imprenta, alrededor de 593 después de Jesucristo. Los caracteres se tiraban sobre planchas de madera. El libro más antiguo del mundo es el texto sagrado budista del año 896, el más antiguo del mundo. La invención de la pólvora llegó también de los chinos en el año 618, solamente que sus inventores no la utilizaron para matar, sino únicamente para fuegos de artificio, y solo en 1161 se utilizó este invento en una guerra contra los tártaros. La porcelana china es estimada ante hoy por el mundo entero por su delicadeza y finura. La conocen desde el siglo II y la historia dice que el primer productor, Pung Fang, hizo una pieza con 130 dibujos. Ya en 1852, antes de Jesucristo, circularon desde los chinos monedas hechas de una mezcla de cobre, níquel y zinc. El arte de fundir el zinc fue introducido en Europa por un inglés que lo aprendió en China. Un instrumento que se parece al sismógrafo de hoy fue inventado durante la dinastía Han, en el siglo I, por Changzhen. Consistía en una placa circular de bronce en la que estaban puestas 8 cabezas de dragón sostenidas por puntas de compás. En cada cabeza había una pequeña bola de bronce. La dirección del sismo se indicaba por la cabeza de la cual caía la bolita. El valor de la relación entre la circunferencia y el diámetro
fíjese, de la circunferencia y el diámetro, fue encontrada por un matemático chino en el siglo V, 1000 años antes de que se conociera en Europa. Hay documentos que indican que Shou Kun, alrededor de 1122 antes de Jesucristo, usaba una especie de carro equipado con un instrumento que señalaba siempre hacia el norte. A pesar de que el genio chino se mostró ante todo en la literatura, la filosofía y el arte, aportaron asimismo desde tiempos muy antiguos importantes hallazgos a la medicina. En la primera mitad del siglo II conocieron ya un anestésico encontrado por un médico famoso de aquellos tiempos, He To. Era una especie de hashish, y un viejo texto chino nos dice que este médico administraba esa medicina a sus pacientes para ponerlos inconscientes antes de operarlos. Una medicina conocida con el nombre de afedrina, muy usada en América y en Europa contra los resfriados y la gripe, es el extracto de una planta china llamada maguan y que fue utilizada por los chinos desde hace mucho tiempo. Para curar las heridas y las infecciones, los chinos practicaron desde hace mucho tiempo la bioterapia, la que ha sido perfeccionada en los últimos tiempos con el uso de la penicilina. La filosofía de Confucio, nacida en el año 551 antes de Jesucristo, y la de Lao Tse en 604 antes de Jesucristo, no solamente ha influido en los millones de habitantes de Asia, sino también en el pensamiento del mundo entero. Crearon una religión humana tolerante con la que se unió más tarde el budismo originario de la India. Bueno, es importante hacer notar que este escrito se llevó a cabo en el año de 1974. Por lo tanto, la información que aparece probablemente en la actualidad está más ampliada. ¿Sí? Ahora dice, el primer europeo que habla de los chinos es el padre Juan Piano di Carpini, que partió de Lyon, Francia, en abril de 1245 hacia China a través del continente europeo, 27 años antes que Marco Polo y 245 antes que Colón, buscar el camino de las Indias Orientales. Al informar al Papa a su regreso, dice que los chinos son gentes muy buenas y muy corteses, son buenos artesanos en todos los oficios y no los hay mejores en el mundo entero. El país es muy rico en trigo, vino, oro y plata, en seda y en toda clase de productos que ayudan a mantener a la humanidad. Los casi 500 millones de chinos tienen varios dialectos muy distintos entre sí. Sin embargo, todos ellos, incluso los japoneses, se pueden entender a través de su escritura. Desde la revolución de 1911, hecha bajo la dirección del gran Sun Yat-sen, se está haciendo la unificación según los tres célebres principios del nacionalismo, de los derechos del pueblo y del mejoramiento del nivel de vida. Las masas chinas supieron resistir al agresor y construir la nueva China. Literatura china. La literatura china es vasta, aunque todavía poco conocida fuera de Asia. Sin embargo, Goethe, en los últimos años, la estudió mucho y en uno de sus famosos coloquios con Eckermann dijo: «Se oye constantemente el chapuzar de los pececillos dorados del estanque. Los pájaros cantan siempre en la enramada. El día es siempre alegre y soleado. La noche siempre clara. Se habla mucho de la luna, pero de una luna que no altera el paisaje, pues su resplandor aparece tan claro como la propia luz del día. Y el interior de las casitas es tan agradable y delicado como las estampas chinas». Cuando Eckermann preguntó a Goethe si la novela de la cual quedó tan encantado era de las mejores, contestó: «De ningún modo. Los chinos tienen a millares novelas como esta y las tenían ya cuando nuestros antepasados aún vivían en los bosques. Hay una literatura china prodigiosa
que se preocupó especialmente en los últimos años, como es natural, de los problemas de la guerra, de la lucha contra el invasor japonés y por la unificación de la China. Una literatura que se ha preocupado mucho por encontrar un nuevo modo de escribir, de abandonar la complicada manera incomprensible por el pueblo de los escolásticos. Hay escritores como Lao She, Yao Xue, Fi Ye, Lin Yuntang, Tian Chun. Este último ha hecho más que ninguno para encontrar el lenguaje popular y su novela Pueblo en Agosto fue leída a través de toda la China y por gentes que hacía tiempo que habían aprendido a leer. Es la primera novela china moderna traducida al inglés en 1935 que ha conquistado igualmente a los lectores de los Estados Unidos y a los europeos que conocen la lengua inglesa. Tian Chun fue influido por otros grandes escritores como Lu Xun y Kuo Mo Yo. Otra figura literaria muy popular es una mujer, Ting Ling, que desciende de una vieja familia de mandarines, pero que ha unido su destino a los obreros y campesinos. Filosofía china. Muchos de los grandes pensadores chinos tenían algunos siglos antes de, Jesucristo una noción asombrosamente clara de la democracia. La leyenda cuenta anécdotas sobre Yu el Grande para que se pudiera llegar fácilmente a él. Puso a la entrada de su casa un tambor, una campana, un gong, una tabla y una matraca. Cuando un hombre quería tomar su consejo, podía tocar el tambor para anunciarse. Cuando quería justicia, golpeaba el gong. Si sufría apenas, tocaba la tabla y para todos los demás asuntos se usaba la matraca. Se cuenta que un día Yu estaba llorando después de haber encontrado a un criminal que iba a ser ajusticiado. Como le preguntaron por qué lloraba por la muerte de uno que había infringido la ley, dijo que durante los días de Yao y Shun, la gente hacía lo que los soberanos le ordenaban. Ahora cada uno hace lo que quiere y así lo malo prevalece. Esto es culpa mía. Soy responsable y por eso lloro. Las poesías baladas de los grandes poetas eran cantadas por el pueblo, a veces inventadas por el pueblo mismo, y Shao dijo ya en el siglo VII antes de Jesucristo a Li Wang, décimo rey de la dinastía Shu. Es más peligroso tapar la boca del pueblo que detener las aguas de un río. Detener la corriente de un río significa que sus aguas se extienden y esto hace más daño que permitir su curso normal. Si quieres prevenir los daños de una inundación, debes conducir al río a un cauce que pueda contener todas sus aguas. Si quieres tener autoridad sobre tu pueblo, debes dejarle hablar libremente. La filosofía china se desarrolló muy pronto. Lao Tzu escribió en el siglo VI antes de Jesucristo el libro de la razón y de la virtud, que expresaba la creencia de que todo lo que emana del espíritu debe llegar a Tao, el eterno. Confucio escribió el libro La gran sabiduría, que hasta hoy influye en los pensamientos de una gran parte de Asia, y también escribió otro libro que se llama La conducta de la vida. Mencius y Mencius fueron otros filósofos del siglo IV antes de Jesucristo. Xuanzu, que murió en 275 antes de Jesucristo, ha sido comparado con el judío Spinoza y con el griego Platón. Escribió una obra que se titula Excursiones en la libertad y la igualdad de las cosas. En esa época se construyó la Gran Muralla, que tiene una extensión de 3.500 millas, o sea, 5.600 kilómetros, y se construyeron también muchos caminos. En el año 92 antes de Jesucristo se encuentra la primera mujer historiadora, Xiao Shang Li, que no solamente escribió sobre la historia de China, sino también un ensayo sobre la educación de las muchachas que tituló Preceptos para las mujeres. Encontramos unos siglos más tarde una mujer que tuvo mucha influencia sobre la vida china. Fue la emperatriz Wu,
quien vivió a fines del siglo VII en la dinastía Tang, hacia una China unificada y democrática. Una de las soberanas de la última dinastía china fue la emperatriz viuda Zhu Xi, y hoy hay tres mujeres que son conocidas en el mundo entero y que han desarrollado un papel preponderante en la China moderna. Son las tres hermanas Song: Mei Lin, mujer de Chiang Kai-shek Chinglin, viuda de Sun Yat-sen, y Eileen Kung, mujer del que fue ministro de finanzas. Ellas movilizaron a millones de mujeres para incorporarlas a la lucha contra el invasor, para educar al pueblo y participar en todos los trabajos en pro de una China nueva. En estos momentos se están uniendo los innumerables millones de hombres del pueblo chino para realizar, bajo los principios del gran libertador Sun Yat-sen, una de las más grandes potencias del mundo. Muchas gracias.